Robaste lo que Serene necesitaba para sobrevivir. La doctora Amaral. Eso te hizo su prioridad. Sí, lo dejaron muy claro. Monarch bloqueó todas las rutas de escape con barreras. Debía salir de la isla sin usar un auto. Un nuevo plan. Bien, vámonos. Beth, tienes que llevarme. Hay mucha gente. Muy bien, ¿dónde me quieres? Te informaré en cuanto encuentre un punto elevado y echa un vistazo a la situación en el puente. Podría no ser un buen camino. Estaré mucho mejor cuando suba al bote. Monarch está sobre mí, no estoy haciendo amigos. ¿Cómo está la doctora Amaral? Sigue igual de rebelde. ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar? Depende. Déjame revisar. So, we don't know where he is. We can't find him. ¿Ya llegaste? So we need to look into a, sí, you know, busco un punto de observación. A replacement. All ponies are made of butter in Night Springs. The Kratzu things happening in Gitu of Niget Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be over... But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright brings Night Spring. Fright Winge. Jesus. We know the old dance. The fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in Night Springs. Right things. Aún no hay contacto visual con Joyce o Wilder. Haré otra búsqueda. Thank you.
Sí, sobre eso. ¿Malas noticias? Es el tema de la noche. Ya estoy viendo el puente. Si me acerco, van a quedar personas en el fuego cruzado. Muy bien. ¿Alguna brillante idea? Podrán seguir pronto. Veamos. Un muelle bajo el puente. Te voy a ver ahí con el bote. Frente a un letrero de gasolina, lo verás. Bonito y luminoso para que Monarch lo vea bien. No hay más opciones. Cambio la frecuencia de Monarch. Hablamos. Estaré ahí enseguida. No me dejes esperando. Ok, ¿cómo llegamos ahí abajo? ¿Dónde está el tubo de bomberos? Que apenas nos sintonizan, las autoridades continúan con la cacería humana de Jack Joyce, el sospechoso del ataque. Disculpe, señor. Ayudamos a la policía y estamos buscando a un terrorista. ¿Vio algo fuera de lo normal? ¿El sujeto que voló la biblioteca? James Joyce. Jack Joyce, sí. ¿Vio algo fuera de lo normal? Bueno, hay un auto deportivo estacionado en aquella calle. Está algo destrozado. Esto es un poco inusual. Por favor, no se retorne. Ahora. Oh, mierda. Date prisa. Muy bien. Peligroso, un terrorista conocido como Jack Jones. Gracias por su gracias. Por favor, diríjanse a nuestro personal de seguridad si tienen algo que reportar. ¿Alguien se está escabullendo por allá? ¡Oigan! ¡Creo que es Jack Joyce! No me encontré con Beth porque empezó la inestabilidad. Su bote no pudo llegar a ti. No. Pero me dio oportunidad de escalar el puente y cruzarlo, y escapar de Monarch más o menos inadvertido. Tengo que llegar hasta ese puente y cruzarlo antes de que la inestabilidad acabe.
La escena en el puente fue irreal. No eran policías. No tenían autoridad para hacerlo. Pero la máquina de relaciones públicas de Monarch había hecho su trabajo. Y ahí estaban. Los héroes que protegían a todos. ¿Y tú, el malvado terrorista? Sí. Es peor que la foto de mi pasaporte. No, no es a mí a quien deberías temerle. Está bien, bien. Tranquilo. Solo tengo que cruzar este maldito puente y estaré a salvo. Ay, no. Esto está muy mal. Sería hombre muerto si la inestabilidad colapsaba y yo seguía en la zona de choque congelada. Debía llegar a tierra firme y mi opción era la cubierta del buque de carga. Tenía que bajar.
No, ¡ay, mierda! La zona del choque congelada era un desastre. Tenía que encontrar la forma de cruzar de un modo u otro y tener algo de fe. La zona del choque congelada era un desastre. Tenía que encontrar la forma de cruzar de un modo u otro y tener algo de fe. La zona del choque congelada era un desastre. Tenía que encontrar la forma de cruzar de un modo u otro y tener algo de fe. Seguí bajando hacia el buque de carga. El descenso no era tan sencillo que digamos. La fractura empeoraba. Las líneas de tiempo se desbandaban y quedaban atrapadas en bucles violentos, desincronizadas, chocando entre ellas. Así es como se vería el fin de los tiempos. Todo se habría derrumbado. Todo sería un caos. Todo estaría congelado. Y nadie lo notaría. Aumentaba. Los objetos se salían de su tiempo. Líneas de tiempo que se sobreponían. Se pondría peor si no lo parábamos. No entiendes el poder que posees. Debes darle esta tecnología a Monarch. Me preparé para lo que vendrá ahora. Dices estar preparada, pero ninguna parte de tu plan involucra evitar que suceda. Aunque arreglara la máquina de William, ¿qué esperas lograr? El fin se acerca. No hay manera de... ¡Oye! ¡No es un debate! Acabo de ver un barco acelerarse hacia un puto puente. Se acaba. El tiempo. La fractura empeora sin parar. No se puede parar. Paul fue al fin de los tiempos. Fue testigo directo. ¿No lo ves? Nos preparamos para lo que viene por necesidad. Tu investigación está basada en el trabajo de William Joyce. Lo respetabas. Él sabía que la fractura ocurriría. También sabía que había solución. Will construyó algo para detenerla. Esto. La contramedida. Vamos a viajar al pasado para recuperarla. Nos ayudarás a llegar más rápido. Oh... Acordamos que discrepamos. Tendré que hacer un diagnóstico de la máquina. Antes no puedo prometer nada. Amy, trae a Amaral a la máquina. Vigílala. Seguro.
Muy bien, doctora, andando. No me puedes engañar. Así que no intentes nada estúpido. O te arrepentirás. Jack, antes de que subamos, hay algo de lo que tenemos que hablar. Ok, ¿qué pasa? Es sobre el plan. Si Amaral logra que la máquina funcione... Volveremos al día de ayer y desharemos todo esto. Escucha. En el video que Will dejó para mí, dijo que robaron la contramedida de su taller el 4 de julio de 2010. También dijo que yo la tomé. Tal vez así fue, Jack. Tenemos una máquina del tiempo. Estás diciendo que vamos al 2010 y la robamos. Si Will tenía razón, nada cambiaría. Podemos tomar la contramedida, traerla al presente, arreglar la fractura y salvar el mundo. De acuerdo. Dime, ¿por qué es un mejor plan que solo viajar al día de ayer y evitar que todo esto suceda? Porque temo que, según lo que sé sobre viajes en el tiempo, no podamos cambiar nada. El pasado ya sucedió. No podemos cambiarlo. Pero tampoco creo que debamos hacerlo. Bueno, no lo sé. Mi plan parece ser más sencillo. Solo pongamos la máquina en marcha. Es el sujeto que dio el discurso en la gala. Se llama Martin Hutch. Según la radio de Monarch, ahora se le considera traidor. Saboteó uno de sus laboratorios. ¿Un aliado potencial? Ni de cerca. La doctora Amaral está convencida de que Paul fue al fin de los tiempos. ¿Crees que sea verdad? No puede ser. De otro modo, tratar de evitarlo sería inútil. ¿Por qué? Porque ya había sucedido. Veamos cómo va la doctora Amaral con la máquina del tiempo. Sí. Will lo lleva a otro nivel. Cuando éramos niños, la única forma en la que podía expresar algo importante era hablándole a mi jirafa de peluche mientras yo estaba en la habitación. Qué adorable. Y extraño. ¿Encontró algo? No estoy seguro. Voy a ver. ¿Qué opinas? En realidad el problema es bastante simple. El relé de potencia no funciona. Tendrán que hallar un modo de restaurarlo. Ahí, donde está la luz. Te bajaré la escalera. ¿Qué le pasó al relé de potencia? A las 7 de la mañana hubo una sobrecarga cuando se activó la máquina. 7 a.m. Eso fue horas antes de que llegáramos siquiera. Jack, tienes que ver esto. Oye, ok, ¿no tendrías que estar vigilando a Amaral? Bien, pero primero debes ver la información que descubrí.
De acuerdo. ¿Qué es todo esto? Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch. También encontré un video de tu hermano. Está en esa televisión. Tienes que verlo. Todo lo demás lo imprimí y lo coloqué sobre esas mesas. Bien. La fecha es... Es el 28 de febrero... Diablos, Will. ...1999, William Joyce. 1999. Tras meses de trabajo arduo, mi máquina por fin está lista para pruebas humanas. Lista, definida por mí, pues listo es un término relativo en la deformación del campo de Cronon y la regresión de la densidad de un agujero negro por tangente. Ok, en resumen, construí una máquina del tiempo y funciona. Voy a probarla o morir. Ok. Solo me quedan preparativos finales. En la máquina viajaré en el sentido de las manecillas dentro del corredor. Bien. Núcleo activo. Los niveles de Cronon son estables. Viajaré en el sentido de las manecillas dentro del corredor y saldré en el mismo lugar en el futuro. Oh. Este reloj tiene la misma hora que el mío. Ahora, cuando salga de la máquina, deberá haber una diferencia significativa entre mi reloj y el de esta habitación. El corredor está en su lugar. Bien, establezco la fecha 5 minutos en el futuro para esta primera prueba. Ahora, lo cierto es que viajar al pasado sería más impresionante. Pero puedo viajar hacia atrás en el tiempo, solo hasta el momento de la primera activación del núcleo de la máquina, que es, bueno... Ya. Bien. Máquina lista. Monitor estable. Estoy a punto de cambiar la mismísima estructura de corredor. No lo recuerdo. ¿La ciudad sigue cazándome? Con toda su fuerza. Hay una página web dedicada a cualquier posible avistamiento de Jack Joyce. La lleno con pistas falsas por diversión. ¿Quieres probar? Publica que me vieron en la parte trasera de una camioneta en algún lugar. Puedes hacerlo mejor. Pero está bien. Les haré saber. ¿Qué tiene la computadora? Archivos de Monarch que cargué. Dejé lo mejor para ti en la pantalla. ¿Ese era Paul? Así fue como llegó al pasado.
¿Y cómo es posible? Ni siquiera era la misma máquina del tiempo a la que entró en la universidad. Aún no tengo respuesta para esa pregunta. El manifiesto original de Serene para Monarch. Prácticamente nos obligaron a memorizarlo. ¿En verdad cree que está haciendo lo correcto? Porque no cree que se pueda detener la fractura. Y se equivoca. El bote salvavidas. Sí. Según los comunicados de Monarch, Paul Serene acaba de activarlo. Mucho antes de lo que debían. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos menos tiempo del que esperaba.
¿Alguien en quien podamos confiar? Fiona. Es el único contacto que me queda dentro. ¿Qué hay de ese sujeto, Bork? Estuvo arrestado en el mismo transporte que yo. El jurado sigue sobre Bork. Oye, Amy, ¿qué estoy viendo aquí? Grabé los comunicados de Monarch usando la radio que Beth me dejó. Hice una compilación de todo lo que se veía útil. Tiene que ser una broma. ¿Qué es? Estas son mis cosas de nuestro hogar. Guardo todo. Supongo que pensó que podrías volver. ¿Qué ocurre? Es mi firma. ¿Hiciste esto? Nunca había estado aquí. La mujer de la foto eres tú. ¿Y quién? Jack. Debes saber algo. 1999. Yo tenía 8 años. Jugaba en el patio y una mujer vino y me dijo que venía del futuro. Me dio detalles muy específicos sobre eventos que sucederían. Me dio esto. Lleno de fechas, eventos, pruebas de todo. Jack, la mujer. Eras tú. Todo lo que me dije que iba a suceder, pasó. Cada detalle, para bien o para mal, sucedió sin ningún remedio. Que nuestro destino ya está trazado, Jack. Todo lo que sucedió para que llegáramos hasta aquí, los sacrificios que se hicieron, son parte de este camino. No podemos cambiarlos ni deshacerlos. Beth. Cuando entremos a la máquina del tiempo, podrás verlo tú mismo. De acuerdo. Si estás tan segura del funcionamiento de todo esto, podemos hacerlo a tu manera. El cuaderno estaba lleno de fechas, eventos que sucederían, instrucciones. Toda su existencia estaba basada en esas páginas.
Es ella. Ella es la que estuvo pintando toda la ciudad. Vaya. Bien. La consola tiene dos luces rojas y una verde. Tendrás que restaurar la energía de las dos estaciones con luz roja antes de activar el relé. Ambas están ubicadas sobre la máquina. Solo sigue los cables de las luces rojas. Sobre la máquina. Buen lugar para un botón de reinicio, Will. Bien, la primera luz roja ahora es verde. Bien, falta una. No sé si puedas alcanzar la segunda de esa forma. Quizá debas bajar y pasar al otro lado de la máquina. Se ve escalable. ¿Por qué tu hermano pondría cualquier control de mantenimiento allá arriba? Ese es el tipo de pregunta que nunca pasaría por la cabeza de Will al construir este... Tengo
claro. Mierda. Aún no me acostumbro. No lo esperes. Listo, todas las luces están en verde. Jack. Hola, soy Will. Supongo que ya debes estar en Tailandia. No sé si todavía usas este teléfono. No me gusta cómo quedaron las cosas. He estado bajo mucho estrés. Tengo que contarte algo. Quiero hacer lo correcto. Solo llámame, ¿sí? Por favor. Los niveles de Cronon son estables. Los diagnósticos son positivos. Esto podría funcionar. Está listo. De hecho, es operativo. Está bien. Está bien, vamos a hacerlo. Ingresaré la fecha en la consola. 4 de julio de 2010. ¿Estás lista? No. ¿Y tú? No. Bien. Vamos. Ya está. No hay vuelta atrás. Oye, espera, espera. Esa no era la puerta. Cambiaste la fecha. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? No tenía opción. No podía dejar que tomaras la contramedida. Pondría en peligro todo el plan. Llamé a Monarch desde la terminal. Está en camino. Se acabó. ¿Qué haces? ¡Mierda! Necesitamos la contramedida para el bote. Sí, bien. Seguiré con el plan. Átala y luego aléjate lo más que puedas. Lo haré. Tú cuídate mucho, Jack. ¿Ok? Tu primer viaje al pasado, 2010. Aquí es donde nuestras notas se vuelven un poco confusas. Ya sabes cómo termina. Cuando llegaste, tu objetivo era recuperar la contramedida. Pero mi objetivo tuvo que esperar. No estaba solo. Y qué hermoso día nos tocó. Todo mejora para Riverport. ¿Qué? ¿No me creen? Miren ese edificio brillante de Monarch que se está levantando. Es algo muy bueno para esta ciudad. Sí, sé que hubo quejas. Se habla de cómo Monarch tira abajo esto y aquello, de cómo suplanta a mamá y papá, de cómo vuelven a Riverport.
más empresarial. Algo así está pasando. Y no todo es bueno. A las empresas enormes como Monarch solo les importa el poder y las ganancias. Pero yo opino, aguarden. Pónganlo en perspectiva. Hace mucho tiempo que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo Will dirigía un taller de graffiti? Nada de esta mierda estaba aquí en el 2016. ¿Tienes seguro? Y debo examinar los disparos antes de ir a cualquier lado. ¿Pero qué? Hay alguien aquí. Oye, ¿qué te sucedió? Ya está. No hay vuelta atrás. ¿Jack? La doctora Amaral me envió al futuro. Luché meses intentando encontrar cómo volver. No fui la única. ¡Detente! Estuve siguiéndolo. Puso la máquina de William en 1999. El primer punto de salida posible. ¡No dispares! Oye, ¡no, no oye, lo hagas! ¡Está bien! ¡Oye, está bien! ¡Ah! ¡Está bien! Estoy de tu lado. ¿Quién eres? Soy Beth Wilder. Hay cosas que debes saber. Por ti construyó la contramedida. Y estuviste aquí desde entonces. 11 años. ¿Por qué? ¿Por qué no regresaste? Hay que estar listos. Tenemos poco tiempo. Ella cambió. En sus ojos veía que llevaba una carga. Que ocultaba algo. Siempre ocultó algo. No puedo. No puedo hacerlo. Once años. Abriré la puerta. ¿Dónde está Will? ¿Dónde está la contramedida? La contramedida está en el taller de William, en donde la construyó. Entonces, ahí es a donde vamos. Sí. Ese era el plan. Solo tengo que abrir esto. Mis cosas están arriba. Tenemos que ir por ellas. Hay mucho que no sabes, que nunca viste. Yo renuncié a la idea de que algún día vendrías.
Debo saber si seguimos juntos en esto. Alguna vez te dije que nuestro destino ya está trazado. Sigo creyéndolo. Más que nunca. Solo me preocupa lo que eso pueda significar. Acabaremos con esto. ¿Necesitas equipo? Toma lo que necesites. El resto se irá con el río. Junto a todo lo que traje. Es un poco drástico. Mi tiempo aquí ya terminó, Jack. Tengo que borrar mi presencia. Avísame cuando estés listo para irte. Seguiste a Paul a 1999. ¿Por qué viajó a esa fecha? Para crear Monarch. Prepararse para lo que se avecina. Lo mantuviste vigilado. Y él me vigiló a mí. Lista cuando quieras, Jack. Cuando entraste a esa máquina, quise seguirte, pero no sabía dónde te había enviado Sofía. Llegaste. Es lo que importa. Seguiste el plan. Lo que pasaste, lo cambiaremos. No. Lo arreglaremos. No. Podemos deshacerlo. ¡Ay! Sigue sin entenderlo. No puede cambiarse. No importa lo que hagamos, las piezas siempre caen en el mismo lugar. Lo intenté sin descanso. No puedo sentarme y no hacer nada. Tienes que olvidarlo. Jack. Tienes que olvidarlo. Yo lo vi. El fin de los tiempos. Fue ahí donde me envió. Estuve ahí. He estado en esta pelea toda mi vida, y nos vi fallar. Vi a dónde nos lleva. Yo ya no sé. No sé si podemos ganar esto. Moriremos buscando. No sé ni una parte del infierno que pasó Beth, lo que vivió al ver el fin de los tiempos, cómo cambiaron Paul y ella, seguido de 11 años de vivir como fantasma. La Beth que conocía tenía un enfoque, esta Beth tenía dudas. ¿Estás bien? Sí. Podría arreglar las cosas si esperaba en el taller de Will. Ahí está. En 2010, Monarch aún no era dueño de la zona. Eso sucedió poco después debido a lo que pasó contigo. Pero sabíamos que William estaba construyendo algo nuevo en su taller y sabíamos que debía ser importante.
Por eso vigilábamos el área. Sí, Beth sabía acerca de tu presencia. Ella misma había estado espiando. Entramos por la terraza para pasar inadvertidos. ¿Will sabe que vamos? No, no lo sabe. ¿Cómo creer que tengamos que trabajar el 4 de julio? Hey, no era obligado. ¿Quién diablos apagó el...? Ups, lo siento. 5 malditos apagones esta semana. Este fue el último. Estoy harto. De aquí en adelante puede que nos estén vigilando. Debemos apresurarnos. Oye, Will. No está aquí. Me aseguré de eso. ¿Qué? ¿Por qué? Es el único que sabe cómo usar la contramedida. Por eso es que debe estar a salvo. En caso de que las cosas salgan mal. Está bien. Encontramos el dispositivo y me llevas con mi hermano. Claro. ¿En dónde encontramos esa cosa? Will dijo que la había asegurado dentro de una caja fuerte. En un lugar del edificio. De acuerdo, Will. ¿Dónde escondiste esa caja fuerte? Es el 2 de abril de 1999. Ha pasado casi un mes desde el incidente. Desde que me disparó el hombre del futuro. Desde Wilder. Moví la máquina. La escondí. Desearía poder destruirla, pero... quise que me contara poco. Entre más sepas lo que va a pasar, peor. Somos marionetas. Puedo aceptarlo mientras no vea la diferencia. Creo que lo entendió. Igual no importa. Me dijo que la fractura va a suceder debido a lo que hice. Es... debo arreglarla. Debo hacerlo. No sé cómo, pero tengo que construir una contramedida. La puerta está cerrada. Conociendo a Will, ahí es donde está la caja fuerte. Solo necesito una forma de entrar. ¡Mierda! ¡Mierda! Otra vez por fuera. ¿Dónde está el interruptor de respaldo? Sigue el cable. ¿Cuál cable era? ¿El azul? ¿O es el del apagado de la agencia? ¡Mierda! Sabía que debí marcar los cables. Y ábrete, sésamo. Apagado de emergencia. Iniciado. ¡Carajo! ¡Maldita cosa del puto diablo! Cáblame ahí, yo lo sabía. Veamos. El cableado electrónico no funcionaba, pero seguro alguna vez lo hizo. Quizás pueda volver en el tiempo para que esto funcione. El dispositivo no estaba ahí, pero seguro lo estuvo alguna vez. Allá vamos. ¡Ven a ver esto! No dejó el código. Pero puedo descubrirlo. Solo necesito algo de tiempo. Hay alguien aquí. Es Monarch. Lo sabía. Nos encontrarían. Yo me encargo. Solo abre esa caja. Quédate aquí. Sí. Está bien.
te descubrieron desde el primer momento en que llegaste. Nunca tuviste una oportunidad. Fue una misión suicida. Sí. Pero no me iba a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Ni en ese momento, ni nunca. Aquí Troyano 1 acercándome al perímetro del taller. Cambio. Recuerden, las órdenes son capturarla viva. El comandante de Monarch está en camino. Sí. ¡Alto ahí! ¿Dónde está la chica? Oigan, oigan, esperen. Cálmense. ¡Tiene un arma! ¡Abre fuego! ¿Qué tiene que hacer eso? ¡Cúbranse! ¡Necesitamos refuerzo! Podemos sobrevivir juntos. Sabes que es imparable. Puedo verlo en tus ojos. Lo sabes. ¿Y si te equivocas? No!
Capturamos la zona cero. Hicimos que todo sucediera como siempre. Cada pieza en su lugar. Excepto una. La explosión te envió en el tiempo. Te trajo de vuelta a 2016. Al mismo año en que te fuiste. ¡No! Algo te ancló ahí. ¡No! Tenemos que saber cómo lo hiciste. ¿Crees que quería volver? Me arrastró. Todo por lo que vine seguía ahí. Bien atrás. Beth, muévete. Beth, arriba. Vamos, Beth, levántate. Por favor, Beth. Beth, por favor, muévete. Ah. Sí, sí, eso, el arma. Vamos, vamos, Beth, muévete. Vamos, vamos, por favor. Rápido, muévete. Boy, no lo hagas. No lo hagas, no. Tengo razón. No puedes. ¡No! ¡No! No, no, no. Serene siempre tuvo la contramedida. Debía recuperarla. Una decisión precipitada. Dices que la muerte de Wilder no impactó tu comportamiento, pero... Como dije, apenas la conocía. Luego... Lo que hiciste después, ¿no fue personal? No. No me queda mucho tiempo más, lo sé. Pasé 17 años calculando, planeando, creando Monarch. Porque sabía lo que venía y sabía que no podía pararlo. Pero lo que construí se volvió en mi contra. ¿De qué sirve salvarlo si no puedes confiar en ellos? Mi vida se va entre dolor e ira. La enfermedad acelera su paso. El RCC me costó mucho. Pero pude emplear su poder. Con él, mi plan funcionará. Con él mantendré la luz. Cuando oscurezca. Señor Serene, lamento molestarlo. Tengo el reporte de la limpieza del laboratorio del Dr. Kim. Vaya a mi oficina, soldado. Iré tras sellar la cámara del RCC. La explosión del laboratorio, mis medicamentos, todo desapareció. Primero, sellar la cámara. El regulador de campo Cronon, la apreciada contramedida de William. Debo mantenerlo a salvo a toda costa. El bote salvavidas depende de ello.
El RCC fue asegurado. Señor Serene, estoy en su oficina. Voy para allá. Serene, fuera. Este soldado no sabe qué tan cerca estoy del final. No le temo a la muerte. Le temo a volverme el enemigo. Lo que sea que eso signifique. Para mí y para el plan. Y ya no sé en quién confiar. Martin Hatch me usó todos estos años. ¿Qué tan grande es su traición? ¿Cuántos más son? Querían que el bote salvavidas fracasara. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Señor. Ya estoy contigo, hijo. Pasé años en el pasado, viviendo con la seguridad de saber lo que sucedería después. Años de planación, de construir. Todo se reduce a esto. Infórmame. Señor, nos ordenó registrar el laboratorio demolido. Sus tratamientos se destruyeron, pero rescatamos uno. El contenedor se ve roto, pero es todo lo que pudimos hallar. Mi medicamento. ¿Pero está dañado? ¿Es seguro usarlo? Señor, no le entendí. ¿O es una trampa? ¿Otra traición? El tratamiento me debilitará. ¿Es lo que quieren? ¿Puedo confiar en alguno de ellos? No soy un traidor. Ahora somos iguales. Y necesito tu ayuda. Puedo concentrarme en la misión. El bote salvavidas. Llevarlo hasta el final. Aún tengo aliados en los que puedo confiar. Ya. Date cuenta de que no vas a evitar que me acerque a Darcy, sí. Es tu última oportunidad de retirarte, Joyce. Liam Bourque lucharía por defendernos. Frenaría a Jack. El plan aún podría funcionar. Todos me traicionaron. Aseguraron mi caída. Y ahora, yo aseguraré la suya. Mi mundo se renovará. Mi mundo tendrá balance. Caos. Todo se desmorona. Están trabajando en mi contra. Se pelean entre ellos. Tienes que llegar a la oficina de Serene. Desde ahí tiene acceso directo al RCC. ¿De acuerdo? Si Joyce repara la fractura, repara el mundo y todos nos vamos a casa felices. Charlie Wincoat. Otro enclenque. Un traidor que se alió con Jack. Puedo hacerlo sufrir. A todos. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Quién te puso a cargo? Señor, nos ordenó que registráramos el laboratorio del Dr. Kim en busca de... ¿Para quién trabajas? ¡Usted, señor! ¡Mentiroso! ¡Pero qué diablos! ¡No! Cualquiera. Pudo ser cualquiera. Tengo que tener cuidado. La piscina de Bradbury.
Paul Serene está desquiciado. ¿Qué hay de mis medicamentos? Desató una catástrofe. El campo de Joyce podría colapsar en unas 8 horas. Tiene a su elección arreglarlo todo, pero elige no hacerlo. Decide que todo llegue a su fin. Y aquí es donde entramos nosotros. Buenas tardes, doctora Amaral. Estamos a 5 minutos, señor Hatch. Vengo a liberarte, mi amigo. Es momento de que te reúnas con los demás y regreses al infinito. Lo que no entiendo es quién los dejó entrar al laboratorio de Kim. Estuvo de visita, minutos antes de la explosión. Sofía es leal. Si la fractura está ocurriendo ahora, se lo debo a ella. Doctor Holden, se inició el protocolo. ¿Leal? Sí. Señor, tengo información sobre Martin Hatch. Quiero que lo arresten inmediatamente. Doctora Amaral, ¿está bien? ¿Dónde está Paul? Tengo que hablar con Paul. Está por aquí. Tú lo iniciaste, Paul. Necesitas los medicamentos. ¡No necesito nada! Escúchame. La máquina del tiempo era diferente a la de Monarch. Era la original de William. Tuve la oportunidad de examinar su panel. Había elementos clave de su diseño que eran totalmente diferentes a la nuestra. El accidente... No fue un accidente. Fueron los cambios por los que William estaba tan nervioso. Nos estaba advirtiendo. Fue él, Paul. Fue Martin. Él quería que ocurriera la fractura. Ve al bote salvavidas, te necesitarán. ¿Y tú, Paul? Tengo que llegar a la piscina. Paul... ¡Vete, Sofía! ¡Largo! Hola, cariño.
está debajo de mí. Por favor, Fiona. Contesta, contesta, contesta. Vamos, contesta, contesta. Por favor, contesta. ¡Contesta! Beth, no sé si puedes oír esto. Soy Fiona. Necesito tu apoyo. ¿Me copias? Beth. Soy Fiona. ¿Me copias? Fiona Miller. Sí, ella habla. Soy Jack Joyce. Beth me dijo que trabajaban juntas. Quizás sea mi única aliada ahora. ¿Qué sucedió? Con Serene. No había nada que pudiera hacer, pero Fiona, hay algo que podemos hacer ahora. Tengo que encontrar algo que Will llamaba la contramedida. Es un dodecaedro, pequeño y metálico. Como un balón de fútbol. El RCC. ¿El qué? El regulador de campo Cronon. Esa es la contramedida. Puede arreglar la fractura. Sótano 5. Thank you.
esto, pero... ¿No? Tenemos que hablar. Mira, estuve mal, ¿sí? Jack Joyce, puede usar el RCC para reparar la fractura. Debemos llegar a él. El RCC es lo que proporciona energía a este lugar, Fiona. Sí, pero yo hablé con él. Hablé con Jack Joyce y lo necesita. Es que si usa... Si dejas que Joyce use el RCC, nos costaría el bote salvavidas. Estas personas aquí abajo, ellos pueden resolverlo, pueden reparar la fractura. Eso es lo que querías en primer lugar. Estas personas, esto es Monarch, ¿ok? Ellos son los que nos metieron en esto. ¿Acaso piensas que les importamos un carajo? ¿Estás pidiendo eso de verdad? Entonces, ¿cuál es el plan cuando lleguemos a Monarch? Tenemos que ver cómo llegar al bote salvavidas. Leon, ¿qué estás haciendo? Leon, tienes que detenerte. Jack, sabemos dónde está el RCC, pero... Jack, soy Charlie. Oye, está hasta arriba de la Torre Monarch. Tienes que seguir mis instrucciones exactas. Jack. Fiona, Jack. No. Mira, esa área de arriba tiene una gran vigilancia. No va a poder entrar. Oye, ey, espera. Espera. Debo terminar esto. Lo sé, pero el que tiene que ir soy yo. Las defensas del RCC. No hay manera de que las burle él solo. Soy el único que puede. Porque tu lugar está abajo. Digo, de hecho, serías muy útil. Yo soy una carga. Soy un cerrajero glorificado. Ya, deja que otro sea el héroe. ¿Ok, chica ruda? Los de informática son muy necesarios. Púdrete. Oye, Charlie. Eres un buen partido. Lo sé. Amigos míos, nuestra guerra se acerca. Y es tiempo ahora de comenzar a luchar por nuestro lugar en esta existencia. Algunos de mis enemigos han dado la cara, otros siguen escondidos. Y... pienso en todos ustedes. Pienso en un ejército. Un ejército con el poder. Todos los activos. Thank you.
huye. ¡Me jodiste! No, no. ¡Tres veces! ¡Eso parece, pero no al es! ¡Al suelo! ¡Al puto suelo! Llegó la hora. Bien, soy un cobarde, lo soy. Pero tengo que cuidarme a mí mismo. Si no, ¿quién va a hacerlo? ¿Eh? Pero lo que estoy haciendo, ¿a dónde voy? No se trata de mí. Dijiste que no nos incluirías en la lista. Sí, sé muy bien lo que dije, pero los planes la cambiaron. ¡La lista, Charlie! ¡Puede reparar la fractura! Se te acaban las palabras, Charlie. Liam. Eso importa, ¿cierto? Prevalecer. ¿Cierto? Digo, por eso estás haciendo esto, ¿no? Prevalecer. ¿Eh? Por eso dejaste todo en Monarch, por tu familia. ¿Y para qué? ¿Para criar a tus hijos en un sótano sofisticado? Porque el bote salvavidas era eso. Serene se volvió loco. Para crear la historia. Si el bote fuera todo, ¿no creen que yo estaría ahí? Justo aquí. ¿Mm? Y justo digo, escucha a este tipo. Está loco. Tenemos que estar. ¿Sí? ¿Ok? Oye, oye, está bien, bien. Mira, Joy se arregla la fractura y el mundo también. Y todos a casa muy felices. Pero él necesita que lo apoye. Y no podré hacerlo si tú me matas. Esta es mi misión. Nuestra guerra se acerca. Y es tiempo de luchar por nuestra. Si te equivocas con esto. No sé, tranquilo. Si es así, me suicido. Algunos de mis enemigos han dado la cara. Otros. Afloja el arnés. Esta es mi misión. Entiendo, tenemos problemas de confianza. Como sea. Un ejército con el poder para demostrarle al mundo que pueden tomar este camino, que pueden prevalecer. Eso es. Parece que es la habitación del RCC. Ya bájala. Permite que otro comience. Y mi mundo se renovará. Mi mundo tendrá balance. Déjame ver qué puedo hacer por ti. ¿Puedes? ¡No! Ah!
Dios. Discúlpame. Ay, no. Perdóname. Está bien. No. 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 Hice esto por nosotros. Lo hice por nosotros. Lo hice por nosotros. Yo sabía. Sabía lo que podíamos llegar a hacer. Y yo sabía. Yo sabía que era no, justo. No. No. No tienes que. Solo. Siento no haberte preguntado antes. Liam, aguanta. Daría todo por estar en ese año. Lo daría todo por ese año. ¿Burke? Hay que intentar otra vez. No, no. Por favor. No, por favor. No. Gracias. Carajo. Mierda. Vamos. No se apaga. ¿No deberíamos irnos? ¿Eh? No. Se tiene que poder. Una forma. Tiene que haber alguna. Traje de técnico. Antiinestabilidad. ¿Qué? Viajé por Jack Joyce. Oye, ven aquí. ¿Cómo te llamas? Emily. ¿Emily qué? ¿Burke? Emily Burke. Bien. Pondré tu nombre en la lista del bote salvavidas.
Mira, vas a tener que tomar el ascensor hasta el fondo. Sabrás cuál es. Sí. ¿Sí? Entendido. Cuando llegues abajo, quiero que me ayudes a encontrar a Fiona Miller, ¿ok? ¿Puedes hacerlo? Sí. Cuéntale lo que pasó. Dile que este mundo es un lugar extraño. Y que siempre va a necesitar de gente como ella para poder entenderlo. Y que yo voy a ayudar a corregirlo y a seguir adelante. Dile que por fin me siento conectado.